Buenos días, amigos, ¿cómo están? De nuevo su amigo, el capitán Héctor Esquí. Como vimos en la partida anterior, o más bien en la clase anterior, hablábamos de los fundamentos de las casillas débiles. Hoy vamos a cambiar el tema y vamos a entrar a otro que va a ser las clavadas, sus efectos y consecuencias. Así que si tú, hey, aquel que está por el pasillo que está yendo a la cocina, deja de comer, ven al video. Hey, tú que quieres pelear, no, ven, vamos a divertirnos un rato, vamos a aprender los secretos de las clavadas. Si alguna vez te has preguntado qué es la clavada, entonces te invito a que te quedes. Va a ser algo muy padre, así que ponga mucha atención. Vamos a iniciar, no vamos a hacer tanto tema. Para no alargar el tiempo, pues nada más brevemente quiero hacer un agradecimiento al Club Unit Chess y al grupo de administradores que me dan la oportunidad de lanzar este video a todos los confines de la tierra donde tengan acceso a YouTube y que disfruten este apasionado deporte. Además, si este video es de su agrado, denle clic a la pestaña Me Gusta y compártalo a un amigo o al que quiere que mejore. En la parte inferior de la pestaña está la suscripción al canal. Vamos a estar subiendo este tipo de videos de manera que si vas aprendiendo en este deporte, te vayamos dando tips para que vayas mejorando, para que le puedas ganar a tu vecino, aquel que te molesta, aquel que dice, soy mejor que tú. No, con esto vamos a buscar los métodos para que no tengas miedo de enfrentarlos. Bueno, pues vamos a iniciar. Quiero decir que esta partida es de un servidor y nada más vamos a partir de ella. Iniciamos con la apertura de rey E4 E5. Seguimos con caballo F3, jugada de desarrollo, tratar de dejar libre el flanco de rey para poder enrocar rápido. Me juegan D6, es una filidor, entonces tranquilamente juego alfil C4, que este alfil, tengo que decir que es ocupa la diagonal más importante en los esquemas de rey porque directamente amenaza la casilla F7, que es la casilla más débil del bando negro, así como para las blancas es la casilla F2, para las negras es la F7. Entonces directamente estamos atacando, estamos desarrollando pieza y estamos preparando el enroque. Prosigue la jugada, alfil G4, D3. Esta jugada nada más es liberación para el alfil. Generalmente el peón se puede jugar hasta D4, pero ahorita lo vamos a guardar porque en caso de cambios pues puede doblar alfil por caballo, G por F3 y simplemente se doblaría peones. Entonces lo aguantamos en D3, nada más le damos la oportunidad al alfil que pueda liberar la diagonal y pues es una manera media pasiva de seguir desarrollando algo. Caballo F6, caballo de desarrollo, jugamos caballo C3, ahora sí, alfil E7 y aquí hacemos una jugada que parece anormal. Vamos a decir que las piezas cuando se inicia un juego
no las debes mover, es tratar de evitar para no estar perdiendo tiempo jugando con ellas. Sin embargo, la idea que estoy trayendo con caballo de 5 no es el cambio de piezas. Realmente traigo otra función que es la que voy a hacer enseguida. Aquí el bando negro se enroca y hago la jugada a la que había destinado ese caballo, que es caballo de 3. La idea de caballo de 3 es que de una u otra manera la jugada alfil G4 me causaba un poquito de molestias en las clavadas. Estamos hablando del tema de las clavadas. Entonces, es un poquito incómodo jugar con la clavada. Entonces, la jugada D5 o caballo 3 es tratar de eliminar rápido esa clavada. Entonces, continuamos. Me toma. Para no retirar la pieza, prefiere tomar. Y acá aplico otro criterio. Para la partida, que este es, al estar el enrocado, una manera de ataque es tratar de abrir columnas para entrar rápido al enroque, y sobre eso voy a basar ideas. Entonces recapitulo, no con dama, generalmente debes tomar con dama, mantener tu estructura y el enroque. En este caso me aventuro a la apertura de la columna para poder atacar rápidamente lo que es el enroque contrario. Entonces juega C5. Nosotros empezamos a preparar todo nuestro ataque. Torre G1. Caballo H5. Entonces, poco a poco vamos a empezar a presionar sobre el enroque. Hay que ver un punto importante. Hablábamos del alfil que está en C4 y que hace una clavada que al punto débil. En rayos X estaría amenazando el rey de manera de clavadas. Entonces, sobre esto vamos a empezar a trabajar todo el tiempo sobre clavadas. Aquí, si ven, este peón, este está clavado, este de una u otra manera está clavado con la apertura de la columna. Entonces, todo se centra en esquemas de clavadas. Continúa. Me amenaza caballo, pero simplemente el caballo no se tiene que mover. Regresamos al mismo tema de las clavadas. Al estar el clavado, pues simplemente es como una pérdida de tiempo porque no va a poder comer. Pero sí, al debilitar el enroque, nosotros vamos a tratar de atacar por ella. Entonces jugamos F4. La idea de F4 es poder tomar el caballo. Y de la misma manera, como no puede tomar mi caballo, no podría tomar mi dama porque sigue en el proceso de clavadas. A lo que toma caballo por, alfil por, peón por y dama H5. El mismo principio. Está clavado el peón. El peón no puede tomar ninguna de las dos piezas. Nosotros seguimos metiendo piezas, seguimos desarrollando y poco a poco vamos a empezar a meter fuerza sobre este enroque. Alfil F6. Es una manera rápida de tratar de meter el alfil a la defensa. También amenaza el punto B2. A lo que nosotros proseguimos con enroque. Dejamos al rey seguro. Permitimos que la torre que estaba sin jugar en A1 pueda entrar ahorita a juego, pasando por la columna G, que nos permitiera llegar rápido. Y a caballo D7, donde él está terminando de desarrollar sus piezas menores, en ese momento parece que la posición ya está muy madura para el ataque final. ¿Y a qué se debe esto? Simple y sencillamente a que todo su sistema de defensa está clavado. Entonces, les invito a que paren el video, pónganle pausa
y traten de buscar por aquí la continuación que pueda dar ventaja al bando blanco. Ok, si ya encontraron la solución, vamos a verla. En este caso, la jugada fuerte sería torre por G6. El peón de F no puede tomar porque está el alfil. Y pues allá no le queda mucho. En caso de jugar rey G8, jugadas como torre G6, estaríamos entrando en un punto débil de H7. Entonces aquí el recaptura. Se juega dama por. No puede tomar otra vez porque existe la clavada todavía. A lo que se tiene que mover, única jugada. Jugamos dama jaque. No se puede mover más que regresar a la misma casilla. Y aquella torre que estaba inutilizada en la casilla A1, ahorita entra a juego y hace jaque. Y vamos a decir que aquí pues ya está super perdido el enemigo. Sin embargo, vamos a ver las dos posibilidades que hay. Si él llega a tapar, nada más tiene dos maneras de tapar. Una es alfil G5 y la otra es alfil G7. Si él juega alfil G5 para bloquear, simplemente dama G7 jaque. En la partida, pues jugó él alfil G7 y fue dama por alfil, mate. Aunque hay un mate más bonito con la torre. Y con esto pues se termina la jugada. Y pues nada más para hacer un resumen, que es muy importante saber que si tenemos la posibilidad de mantener una presión sobre clavadas, entonces hay que ir trabajando poco a poco en el esquema para llegar a los resultados que se quieren obtener. Y pues nada más agradecer por su tiempo, y más adelante van a ver más videos, así que hasta pronto. Pero antes de despedirme, les recuerdo que se suscriban al canal. Van a seguir llegando videos como este, instructivos, didácticos, para que si vas aprendiendo, puedas ir mejorando. Así que te invito a darle clic a me gusta, suscribirte al canal. Y el día 24 tenemos un torneito en el canal. Así que si te quieres inscribir también, será una convivencia con los jugadores locales. Hasta pronto.